Stardew Valley, episodio 8, en el invierno. Ahora estás hospedando una partida multijugador. Sí, lo sé. Está bien, juego, gracias. Gracias por avisarme, jueguito. Ay, no, estamos en el panel de control en Bobby. Mi canal. Está bien. ¿Tenemos? ¿Tenemos o no tenemos? Tenemos audio, perfecto. Esto no queremos más. Ahí vamos a poner una carita ahí. Un capa. Pum. Capa. Mientras tanto, voy a comer. Vamos a alimentar a los pollitos. Que me dejen sacar. Ay, esa guay es una incubadora. Ay, no. Bien, weón. Puta, que me costó sacar. Bueno, estamos incubando ahora. Tipo bacteria. Un huevo. Otro huevo. Y otro huevo. Vamos a incubar algo. Así que probablemente quede la zorra. Pa' acá. Vamos a la vaquita. Tenemos un queso. Pa' acá. Ah, pero estoy muteado. Ahora sí. Seguimos. Invierno. Pronto se nos va toda la mierda. Vamos a guardar aquí para vender la casita. Venga, brote de arroz. Plántalos en primavera, no se vende. ¿Qué andas plantando, güey? Bueno, yo me voy a meter a mi casita por mientras como, güey, porque tengo frío. Aquí junto a la chimenea. ¡Uy! ¡Se prendió! ¿Quién le hubiera pensado? Se prende la chimenea. Tengo que decir que la ensalada no es mi amiga para nada. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Angora sí? Estamos listos. A ver. Esperando que lleguen los peones. ¡Ah, su mierda! Miren quién decidió aparecer. ¡Aló! ¿Hola? ¿Cómo estás, joven Zoran? Yo estoy muy bonito. Feliz y contento. Me alegro escuchar eso. ¡Qué bueno! ¿Y usted, joven? Aquí, o despertando de una siestita. Que venía... ¿Despertando? Sí, weón, venía, me echó pico la pega. ¡A la mierda! ¿Qué nos depara el destino, joven Zoran? ¡Cuénteme! Último episodio de Stardew Valley, weón. Último episodio de Stardew Valley saliendo.
del canal El Tiempo. Bienvenidos a COSU 5, vuestra fuente número uno sobre el tiempo. Mira, no sabía que existía esto. Se esperan unos dedos de nieve mañana. ¿La pitoniza? Ah, no tenemos un telespectador más. Un muchacho de Stardew Valley. ¡Bienvenido, bienvenido! Los espíritus se sienten neutros. El día está en tus manos. Vivir de la tierra. Bienvenidos a Vivir de la Tierra, el canal favorito de los sanguaninos. Aquí volvemos con otro truco para vosotros: escuchar el lanzamiento de la vieja. Hay un par de peces que solo encontrarás en invierno: el calamar y el bacalao largo. El calamar se puede atrapar en el océano por la noche. El bacalao largo se puede atrapar en agua dulce durante todo el día. Por supuesto, hay rumores de peces muy raros y únicos que solo se encuentran en temporadas concretas, pero no dispongo de información sobre ellos. Ah, está bien. ¿Podrá Joaquín agarrar un calamar el día de hoy? ¿Aló? Hola. ¿Qué pasó con los calamares, weón? No sé. Hola. 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 Yo voy a sacar estos tocones porque ese siempre ha sido mi trabajo, weón. Cortar la madera. El pol maderero. ¡Gusanos! Déjate gritar, Zoran. Jamás. Tú déjate de escuchar tan bajo. ¿Cómo? No lo sé. Tú dime. ¿Cómo? No tengo para sacar los gusanitos. Porque está en el herrero. Ay, no, el grigel. Joder, buleado, es bueno. Bueno, ayer me compré el Gloria Victis. Es un MMORPG medieval. No de fantasía. No era gratis, la wea. No. Tal vez cuando estaba en la beta, pero ya lo lanzaron ayer. O anteayer. No sé cuándo. ¿Te lo compraste con los DLC? No. ¿Qué DLC? Tiene no, tres DLC. No, la DLCs. Mierda, una weá que sale 4 lucas. Para devolverlo cuando no me guste. Pero debo decir que me gustó. Ay, no, es como el Chivalry. Sí. Pero funciona. Pero si el Chivalry funciona. No, pero esta weá es un Battle Royale, pues bueno, esta otra weá no, pues bueno, es un MMO. Ground in power. Así que me hice un vikinguito de la zona de frío. ¿Cómo que no hay? ¿Cómo que había un troll gigante ahí, weón? Sí, sí hay. ¡Planta mora! Sazafrás. Me llevo el sazafrás. A ver que los árboles crezcan. Los pajaritos pillan. La vieja se levanta. Que sí, que no, que caiga un chaparrón. ¿Estará esta huevona como para ir a comprarle una cabra? Yo creo que sí. ¡Planta testículo! Fruta de cristal. No está, po, weón. Se acaba de ir a su cama. Está en tu cocina la huevona. Ven a atenderme, bueno. Mierda. ¡Oye, oye! Ya se quieren relajarse un rato, weón. El miércoles peleé contra el Minotauro, conche tu madre, que me costó matar a ese perro culiao. ¿El de Odyssey? Ajá. Me imagino, weón. Debe ser horrible, pero... Después agarré la mano y chao. Después de... No, no fueron 4 versos, fueron como 8. No, morí 4 veces. Morí 8.
lo cual considero una muy buena curva de aprendizaje. Sí, soy de noche. Son las 6, ¿no? Bueno, voy a hacer que pase el día para ver si es que me dan mi cagada de saranguangalgo. Ay, no. Llegué. Irte a dormir, por supuesto. Hoy ya estamos los tres. Pero falta alguien que se acueste. ¡Hola, jugo de kiwi! ¿Cómo te va? ¡Welcome back! Aguanta Alexander, weón. ¡Qué buen personaje, weón! Bien, men, ¿todo bien? Acá, último episodio de Stardew Valley. Día 12 de invierno. ¿No estábamos en el día 15? ¿Sí? ¿Por qué yo juraba que estamos en el día 15? Suena un punk que estoy investigando el arte olvidado de la adivinación con... Oh, weón. Yo quiero hacer pelomancia. Ay, no. Necesito que el Letalin sea capaz de hacer pelomancia. Con los pelos de las patas, weón. No, quizás con animar cuerda podrías dedicarte a intentarlo. No, pues weón, porque pelomancia, weón, te saco con cera, weón, de tu pierna, trozos de pelo. Como si te estuviera depilando, pues weón, pero lo leo. Y eso me van a decir toda tu historia. Pelomancia. Será un muy buen show, weón. Más 14 en engañar. ¿Por qué te llevas a mi mami? Tengo que andar con mi mami yo. Me rabia mi mami. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, weón? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa, weón? Rollo enano. No, no quiero tu rollo enano. Acá hay gusanito. Gusanito. ¿Me puedo sacar los gusanitos? ¡Gusanito! ¡Saca el gusanito! Yo no puedo tampoco, ¿por qué voy a sacarlo, weón? Con la ospo, weón, o sea, con la asada. Con el ¿por qué no? Porque te puede dar otro puto rollo, pues, weón. Voy. Mira, mira, ¿qué okay. te dio? Secret note. Cacha. Cacha la wea buena. Ahora no me preguntéis qué dice, sí, weón. Ah, no sé, pues, weón, si es secreto. Tú andas preguntando, weón. Finalmente terminé, pues, weón. Ahora sí, 100% focus, Stardew Valley. ¿Puedo pescar acá o no? La verdad es que yo valgo pistula pescando, weón. ¡Oh! ¡Qué rico, ¡Puta, qué rico, ¿Por qué estamos perdiendo plata así como del chiquitito? Yo estaba comprando carnal. Creí que weón, nos están robando robo hormiga, weón. Sí. Gor, trae moneda. Tení mi cagado, ¿no? ¡Eso tiene mi asada! ¡Bien! Ha recibido asada de cobre. Voy a ponerla acá. Guadaña dorada. ¿Por qué tengo una guadaña dorada? Bueno, guadaña. ¿Eh? Cuando fuimos a cueva. Ah, verdad, toda la raja partía. Y entonces esta guadaña vieja se va para la casa. Muere, niña.
Vamos, come on. Vamos todos. Más sencillo. Cash, otro gusano. Kirush. Ñame, ni vale. Venga, ni vale. Está bien. ¿Qué van a andar haciendo, amigo, los hueones? Jajaja. Voy a hacer esto. Ya vuelve. Pondré la misma en el mar, ¿no? Oiga, Gancho, ¿está bueno el lugar este para pescar o no? Sí, weón. De hecho, sí. Está roto. ¿Salen buenos los pescados? Salen grandotes los pescados, oiga. Me cago, che. ¿Dónde tengo el sonido, el volumen? ¡Palo y palo, pariente! ¡Palo y palo, pariente! ¡Palo y palo! ¡Uy, uy! Venga, traigo su caña y pesque. Viva la experiencia. Traigo mi caña. La traigo aquí en el bolsillo. Mire, espere, deja. ¿Está fuera mi caña ya, pariente? Cash. Cacho, buen bueno. Pero. ¡Nya! ¡Fuera! Oye, pero, ¿cómo? Yo quiero acá, llega acá. Ahí. Pero, weón. No, aquí me están cagando. Voy a comprar una caña, hermano. Permiso, pariente, voy a comprar otra caña. Vaya nomás, mi rey. Yo aquí llevo un pescado tras otro. Uno tras otro. Cuidado, bueno, weón. ¿Dónde se compra la caña? Aquí, donde estábamos. Yo me fui a la mierda ya. Puta que soy guaso, pariente. Y en el cerro la fue a comprar, culiado. Mira, me pusieron. Pum, 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 libro perdido. Has encontrado un libro extraviado. La colección de la biblioteca ha aumentado. ¿Qué biblioteca? La de la ciudad. ¿Cuál? ¿Cuál ciudad? La de Nueva York, conchetumare. Oh, acá hay un libro. Libro en blanco. El escritorio de Elliot está cubierto de notas y papeles arrugados. ¿Por qué están estas hojas pegadas, Elliot? Ah, acá, donde dice pesca. Mira tú. ¡Ole! Entra, siéntete como en tu casa. Gracias, Willy. ¿Qué está haciendo? Esa de calidad, los peces se vuelven locos. Solo ella subirte a lavarte las manos después de meterla en los jugos. ¿Qué? Segura que el olor dura hasta 7 semanas, muchacho. ¿Has estado pescando muchos peces? No, caballero, algo callado, pero no, es muy difícil. Sí, es un deporte difícil, especialmente para un principiante. ¿Has probado la caña de entrenamiento? Las vendo aquí mismo, un precio muy bajo. Así tengo una caña, caballero. Yo quiero una caña pro. Y quiero una Bu García, por favor. Ay, no, solo no es la Bu García. Sí, una Bu García. Caña de bambú. Venga para acá. Cama doble el pescador, ¿qué? Sopa de trucha. Adiós, señor. Ya, entonces. Puta, ahora tengo dos cañas de bambú, weón. Como mierda, weón, se sube esta wea. Ahora entra y tal vez te vende la otra. Yo se las compro a él, no hay como ninguna misión especial ni requerimiento de por medio, weón. Caña de bambú, oígate, oiga, Gancho, este weón me está viendo la cara porque soy provincia. Sí. Caña de entrenamiento, ¿será que hay que comprarle primero esa? Yo creo que por ahí va la cosa, pariente. No, pesca nomás y sube de nivel. Ah, mira tú eso, ahora qué mierda con tantas cañas de bambú. Pesca a dos manos. Uy, tiró una al. ¡Santorio! De cañas de pescar. Solo está roto. Weón, solo está partiendo madre, weón, qué chucha. Solo culiado está en su salsa, pues, weón. Finalmente, weón. Ya era hora que dejara las cornetas. Oye, no te bajes tan feo.
Mira, saqué una sardina de 10 metros. Hecho, muchacho. Oye, si se noche ya esta cosa. Oiga, hay que ir a pescar el spot secreto. Se hace demasiado tarde aquí, se hace demasiado tarde temprano. ¿Se hace de noche muy de día acá? ¡Ahora, suena la hora! ¡Estoy en eso, estoy en eso! ¡Kirush! Es un arenque 41 centímetros como mi piscina. ¡Ah, su mierda! ¡23 metros! Oiga, pariente, está fácil acá pescar, ¿eh? Está simpático. Sí. ¿Por qué no me ha dicho que está tan bonito acá venir a pescar con los pescados? Después del 32avo pescado diario pierde... Pierde sentido. Pierde sentido y creí que tal vez mejor morir. Está ahí en la Matrix. Ay no, encontré un libro perdido. Ya yo me retiro, pariente, chavo, que está haciendo frío. Se me queman los deditos de las patas. Ya, listo, me fui de ahí, tengo que dejar de hablar como weón. Vamos, come on, ni, ni, ni. Vamos todos allá, ni, ni, ni. Manos a la obra, ni, ni, ni. Perorín. Ni, ni, Duffy. ¿Qué? Guachulaire pichulain, shubidubidulain, wow, se, soufflé. Soufflé. Hoy día no alimenté a los pollos. Lo que me recuerda es que debo ir a calentar mi comida, weón. Mierda. Siempre que entro por abajo, weón, siento que... Que entro mal. Hay un culiado que está pegando un bongazo por ahí. Vamos a hacer más mayonesa. Vamos a ir alimentando a las vaquitas también, porque weón, van a estar enchuchadísimas mañana. Si es que no lo están ya, hay que aprovechar que están durmiendo, porque weón, no se dieron ni por enteradas. Adiós, soperútanas. Y devuelvo todo lo que saqué extra. 85, weón, ¿cómo comen estas bestias? Es como que de verdad de su vida dependiese de ellos, ¿cierto? Vamos a ir a la misión. Oh, weón, arc culiao bueno, weón. El arc culiao bueno. Pesca nivel 1, eso mierda. Pesca nivel 7, eso mierda. Eso mierda. Ok. Treasure Hunter, ¿qué es eso? Treasure Hunter. Voy a cazar tesoros mientras pescáis, weón. Eso mierda. Voy a pescar todo tu weá. Sí. Maravilloso. Igual que el abuelo. Me recuerda una historia muy triste. He encontrado piedra de buena calidad. A lo mejor puedes construir algo con ella. O algo. Jorge. Coque. Coque. Coque el curioso. Esa mierda. Y el weón me dio piedra, pues weón. Y piedra. No, nada más que piedra. Oye, que tenemos weón. A ver. Vendo. Vendo. Tú no vendes nada. Vendo 3 ovejas para la semana. Una me da leche y otra me da lana. La tercera culeada simplemente en cama. ¿Me estás hueando que se comieron todo? Efectivamente, pues bueno.
Se lo recontrazamparon. Sí, weón. Duró la nada misma. Buena, Leo, ¿cómo te va? Bienvenido al stream. Último episodio de Stardew Valley. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Exacto. Después nos quedan. ¿Qué nos queda? Dos regiones del Generation. De Sangar Marsh. Y finalmente pues, van a dedicarnos full al Code Vein. Al código venoso. Al código venoso. Este mismo. Oye, ¿estas weas están creciendo? Acá está, tenemos. ¿Cómo estamos acá? Estamos bien. Ay, tengo que guardar esta mierda, weón. Porque hay. Arremanga la repuja. Ay no. Ay no. Ay no. Se sacó la chucha. Se deschuchó. Sí, se deschuchó. Se hinchuchó. Se hinchuchó. A ver, voy a pescar acá en el laguito que tenemos. Permiso. No, weón, puede traer mucha basura eso. Maravilloso, pues weón. Me gusta coleccionar basura. Cacha, un palo. Ah, mierda. Vamos por otro palo. El palo de la suerte. No, se queda antes la pichula, digo, la caña. ¿Dónde está mi palo? ¿Dónde está mi palo? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, mierda! Un periódico empapado. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me encantó pescar en este sitio. No voy a perder la fe de que algún día va a salir algo acá. ¡Eso, mierda! ¡Un palo! Y usé mi hack de observación porque cliqué y lo agarré, weón. Me salieron, weón, ahí los ojos rojos, weón, y ¡pah! Viene mi palo. ¡Eso, mierda! Nota secreta. ¿Pero por qué tu basura es más bonita que la mía? Cacha, pescado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú puedes, Juaco! ¡Con chutumare! ¡Tú puedes, weón! ¡Sácalo! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Pescado legendario! ¡Oh! Ese nunca lo había pescado, weón. Un cachuelo. Claro. ¡Un cachuelo! Otro pescado, eso, mira. ¡Bueno! No tengo... tengo que ir mal, mar culiao, weón. Maravilloso, weón. Otro cachuelo. ¡Oh! ¡Un muyu! ¡Qué mierda es un muyu! ¡Adiós! Me voy de acá. Hermoso, pues, weón. ¿Quién iba a pensar que ibas a encontrar un buen spot para pescar dentro de la granja misma, weón? ¿Sabéis que debe ser por la estación del año? Porque en otras temporadas no sale nada, weón. Debe ser por Dogchow. Debe ser por tu vieja. No, mi vieja no tiene nada que ir acá, weón. Ni siquiera juega, weón. Ah, pero pesca, weón. Pesca de una manera. ¿Vieras tú cómo pesca? Todo el mundo parece un poco más contento los fines de semana, ¿no crees? Sí. La esclavitud, weón, del neoliberalismo los tiene imaginando esa weón. ¿Por qué me molestas? Quiero estar solo, Chain. Te voy a molestar. El resto del tiempo te voy a molestar. Venga para acá. De hecho, me voy a poner frente a ti, weón. No vaya a poder pasar, culiao. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Querí irte? No podí. ¡Ah! ¡Esta mierda! Se escapó. ¡Apretó, weón! ¡Escapó! ¡Corrió! Ve por él, muchacho. ¡Dispárale! ¡Estoy yendo! ¡Estoy yendo! Está ahí. Está ahí mirando las verduras. Lo miraré, weón, desde el escondite, el secreto. Hola, Chain. Hola, Chain. ¿Estás comprando, Chain? ¿Qué estás comprando, Chain? ¿Quieres comprar tranquilo, Chain? ¿Quieres que me vaya, Chain? Eso no va a pasar, Chain. O tal vez sí, porque me aburro fácil. Chao.
Hola, Chain, nada. Te mentí, Chain, estoy al lado tuyo. Culiado, aproveché, weón, que pasé por la góndola, weón, me fui por el lado, me di la vuelta. ¡Jaja, Chain, otra vez yo! Bueno, ¿y te compraste o no te compraste, weón, el Hogwarts Legacy? No, desistí. Desistí de todos los juegos este mes. Ah, está bien. Y del próximo también. Está bien. Ahí. ¿Qué motivó tu austeridad? Que hay que pagar las contribuciones, weón. Ay, no, las contribuciones. Sí. Un catalizador oscuro. El mago quiere que bajes a las minas y consigas una esencia sombría. La necesita para algún tipo de magia secreta oscura. Sí, sí, sí. Yo creo que había en los cofres ahí. Vamos a ver. ¿Y qué hizo el día de hoy el joven Joaquín? Yo me rasqué las pelotas 3 veces, salí a andar en bicicleta, me volví a rascar los cocos y jugué Ark. Y cociné. Yo desperté tarde, tenía que estar a las 8 en el trabajo, desperté a las 9 y media. Ah, qué rico. Después de como sucumbir un poco ante el pánico, decidí tranquilizarme e irme al trabajo. Ajá. Bueno, porque hay una barrera mental en ese momento, así como, no, pero ya es tarde, ¿debo apurarme o no debo apurarme? Pero si ya estoy atrasado, voy. Y ahí, weón, cago. Así. Yo ya estoy atrasado, weón. Esa es la weá, weón. El ya tema está, es que lo peor es que me tocaba en Viña, entonces llegué atrasado a Viña. Ay, no. Entonces eso fue un viaje como de 50 minutos atrasado. Bien. Yeah. Dormí la mayor parte del tiempo. Ajá. Después, llegué al trabajo, había un caballero que es como súper tierno en el trabajo. Que nos conoce, yo apenas lo conozco, lo he visto como 2-3 veces y me estaba esperando, bueno, estaba esperándonos a todos con pastelito y café para todos. Julia tierno, man. Bueno, fue maravilloso. Sí. Y desayuné y eran como las 10 de la mañana. Y llegó un mensaje de mi jefe agendando una reunión para las 11 de la mañana por Zoom. Uh-huh. Y fue como, a ver, ¿qué me deparará el destino de Joaquín Paredes el día de hoy? Pues, weón. Porque con esas reuniones nunca es nada bueno, pues, weón. Siempre son weas malas. Claramente, pues, weón. No, bueno, mandé la foto, todo esto ya. Weas malas. Weas malas. Empezó la reunión desde las 11 de la mañana hasta la 1, weón. Oh, qué paja, weón. 2 horas de reunión y la batería del teléfono se me fue a la mierda. Y recibí un par de buenas noticias en el trabajo. Yes. Que tengo que contarte como. Tengo que contarte las malas noticias primero para que después se contextualicen las buenas. Ya. Así que eso te lo contaré off stream. Dale. Y después a la 1 me fui a almorzar, weón. Fue un buen día de trabajo, pues, weón. Bueno, terminé de almorzar y me tuve que ir a almorzar. O sea, terminé la reunión y me fui a almorzar. Y había salchipapas con arroz, weón. Fue un buen día de trabajo, pues, weón. ¿Qué querías, bueno, que te diga? Después llegué. Ajá. O sea, después terminé de almorzar y me tenía que ir a la otra tienda, pues, weón. O sea, no te hacen ir a una por día, tenés que ir a las 2, pues, weón. Ay, no. Ay, no, tengo que ir a entregar la venta el día de hoy. La venta. Y fui, tomé el trencito, bueno, hacía un calor de la puta madre hoy día, no había mucho ánimo de existir el día de hoy. Juan Paná. Y llegué a mi otra pega, a mi otra sala, y me estaba esperando más pega, pues, bueno, mucha más pega. Yay. Perro. Perro culiado que se acuesta en mi puerta, no me deja pasar. Aguante la leía, man. Ah, y después... hice lentamente mi trabajo sin ninguna motivación ni ganas de hacerlo. Como corresponde, como un buen trabajador. ¿Por qué la perra está acá adentro si estaba acá afuera? No sé, weón, tenemos dos. No sé, weón. ¿Es veloz? ¿Es flash? ¡Uy, ya no está afuera! ¿What? Bueno, continúa. Y después me vine para acá. Ah, salí a las 6 y dormí toda la tarde. ¿Y dormir, pues, weón? Linda la weá, te levantás tarde y seguís durmiendo, weón. Sí, de base, porque me dormí a las 3 de la mañana. ¿Quién te manda a jugar WoW, po, weón? Nadie, un juego culiado mal hecho. ¿Quién te manda a jugar esa weá, culiado? Qué terrible.
Y lo peor es que acabo de adquirir más compromisos con el WoW, porque bueno, hoy día oficialmente me nombraron oficial de la guild. Ay, no. No, weón, no. A partir de mañana piensa en tu salud mental. Una flota de mercaderes errantes debido al mercado nocturno anual. El mercado abrirá sus puertas a las 5 pm y estaré en el puerto durante los próximos 3 días. ¿Tenemos mercado? ¿Habrá café gratis? No. ¿Cómo poner? I can flee the town for the yielding. No, weón, ahora sí que las cagaste. Visita la playa después de las 5 pm para unirse a las festividades. There's café gratis, de eso vi. Ah, entonces ahora ya no te vemos más, po, weón. Eso es lo que me estáis diciendo. O sea, sí, weón, mi horario de raid sigue siendo exactamente lo mismo. No, feo, feo. Mira la gitana. Flashes de Vietnam. Mira, tiene una guay que dice anillo de pedida receta. Haz de la cometa del 95. Vende huevos. Haz de la cometa del 95. ¿Qué es eso, weón? No sé. Arbolito de té. No da lo mismo, si sí, weón. Último episodio. Es un cuadro. El haz de la cometa del 95. Recuerdo ese verano. Era una tarde calurosa allá en Murcia. Ah, competencia de volantines. Hengelberg Humperdinck elevó su comantín y se transformó en el as de la cometa del 95, cortando todas las cometas de todos los niños. ¿Salió un log? Sí, te salió un logrito. Julia, bueno. Me dio hambre. ¿Cómo te va a dar hambre, man? Me dio hambre. El lobo. Siento que no tengo nada que hacer, weón, en invierno. Voy a ir a la mina. Yo estoy pescando. Bueno, he fijado cuánto me queda. ¿Me podrá vender una puta cabra hoy día esta señora o no? Hola. Compré animales. Quiero una cabra. Gracias. Ahí. Se va a llamar Kikabu. Adiós. Ahí corriendo entonces con Robin. Vamos corriendo con Robin, vamos corriendo con Robin. A cantar, la vida es linda. No sé qué wea venía. Voy a hallar madera. Voy a hallar piedra. Porque esas son las weas que más me pide Robin, weón. Madera y piedra. Mira, wea, impresionante la cantidad de piedra que pide esa mujer. ¿Tienes esta banda? ¿Tienes sombría? A la mierda, Robin, vamos con el mago. Al final nunca viajamos de un pueblo a otro, weón. No nos dejó, pues, weón, si está roto la caga de autobús. Pero creo que eso es porque es invierno. Ah, bueno, fue nada más. Tal vez lo conozcamos en una segunda temporada. O tal vez nunca lo conozcamos. ¡Ah, la wea mala! Sí. Así funciona. Stardew Valley es como el juego de Schrödinger, po, weón. No se sabe si lo vamos a volver a jugar o no. Hola, señor mago. Mire. Mira, traigo un regalo. ¡Ah, me lo has traído! ¡Toma una recompensa! 1000 de oro. ¡Márchate! Así que sí, el que esté cerca de la torre del mago, weón, que venga a darle el regalito al mago. Yo ya se lo di. ¿Y cómo se lo doy? ¿Dónde está mi regalo? Tienes que venir a darle el regalo, pues, weón. Pero si no lo tengo en el inventario, ¿cómo se lo doy? Weón. Es para allá, weón. Voy galopando a toda prisa. Voy montando mi mamá. Y no, en mi mami. O sea, eso. Bajando ahí. Estamos listos. Ay, el juego que ha sido oscuro.
Hola, estoy. Vaya a entregarle la weá al culio. Espérate, espérate, no me la pasaste. ¿Cómo que no? Toma. Ah, sí la tengo. Puto. Sí. Tuki tuki takata, tuki 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 tuki. Salta, niña, salta. Bueno, ¿cuál es la opinión de Joaquín acerca de las marcas propias? Nada, weón. Odio las marcas propias. ¿Pero por qué, weón? Dame una razón. ¿De por qué porque las odias? Porque me da más trabajo del que necesito. ¿Como Lanco? Vendo marcas propias, weón. Yo fabrico... O sea, mi empresa fabrica Color y Topics. Mal, weón, mal. Ya, le di el regalo, no me dio nada el culio. Ahí está en la misión, pues weón, diario, F. No sé, yo juego en control, amigo, no tengo F aquí. Ándate a la chucha. Catch a Squid, no sé cómo se llama. Dark Region. Me cago que hay gusanitos en invierno, weón. Ya, vamos donde Robin, ahora sí que sí. Yiha. Hay una viejita debajo de un puente. Pelaba pollitos con agua caliente. Y los pelaba no más con hambre, así que. ¿Ah? No aguanto más hambre, así que. Voy a dejar a mi personaje enganchado a la cama. Me voy a ir a calentar comida. Mal, weón, mal. Cállate tú. Mal, weón, mal. Cállate tú. Mal, weón, mal. Está tan malo todo esto que, weón, los retoños de los árboles no me dejan pasar con el caballo, weón. Voy a ir retoño de árbol. Voy a sacarlos todos. Ahí no sobran el bug. Ahí no, el negro. Bueno, este caballo está roto, weón. ¿Qué, weón? Acabo de traspasar el establo con el caballo, weón. Aguante, weón, mi mami, weón. El mejor caballo de todo está tío Bali. Deberíamos tener tres. Ya no fue. Ya, vengo al toque. Vamos a romper piedritas. ¿Qué piedras lo que quiero? Tú eres piedra. Sí. Uy, qué gorda me la puedo meter en la wey. Pégale. Eso. Bueno,
porque creo que alcanzo a hacer este piso e irme. Esta mina me recuerda mucho, bueno, a las minas de Bayon. Ay, no, Bayon. Aguante, Bayon. Yo vivía en la posada de Bayon. Ay, no. Sí, los huevones vivían en Frontera. Los Trulli Maluli nos vivíamos pa' Bayon. ¡Salir de la mina! Ya va a quedar enganchado, weón, en la noche, pues, weón. Sí. A ver, vende. Deja. Oh, no hay espacio para geodas. Está bien, se lo merecen. Vamos a dejar acá. Ahí. A mimir. ¿Quieres irte a dormir? Sí, quiero. Lo estoy viendo, señorita. Oiga, ¿por qué me pone un oso y se va? Oye. ¿Por qué me puso un oso y se fue? No me lance. Así es la vida. No me lance nada, besitos. Así es la vida. No. A ver. Estamos listos. El problema es que tampoco podemos salir porque perdemos todo el día. Efectivamente. Oh, este culiao, weón. Tuki tuki takata tiki 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 ti ro tu tu ti u ti u. Yo le doy 5 minutos. Si no llegan 5 minutos, prefiero perder el día, esperarlo, bueno, hasta que decida volver. Sí. Así que por mientras vamos a leer noticias absurdas. Noticias absurdas. Última hora en directo. Un niño atasca su cabeza en el agujero de una silla. ¿Cómo? No sé, hay una silla que tiene un hoyo y metió la cabeza en el hoyo el niño. La adulta que está cuidando a este niño no puede creer lo que estaba viendo. El pequeño jugaba a meter su cabeza por el agujero de la silla cuando, después de meterla por completo, no pudo sacarla. Los dos pasaron momentos angustiantes hasta que por fin, igual que entró, salió, sin necesidad de los bomberos. ¿Qué hacer si te entierran vivo? El polémico tutorial que triunfa en TikTok. ¡Hola, bochuche tu madre! ¡Ese soy yo! Está bien. ¡Aló! ¿Hola? Apreté OK. Se esperaron mucho. Stream, Joaquín. Se le escucha. Me apresuran. No puede ser. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo, weón? No sé. A ver. ¿Cómo, weón? Te bajo, culiao, te bajo. Mira, pum, habla. Esa weá es imposible, weón. Sí. Es que por alguna extraña y misteriosa razón, ahora tu Discord suena más fuerte, weón. Weón, mi micrófono se caracteriza por sonar despacito, weón. Weón, ahora está sonando fuerte, weón.
Weón, soy el culiado que dice, oh, weón, está hablando pero no lo escucho, súbale el volumen. No, ¿me pueden subir el volumen? Porfa, sí, súbale el volumen. Ese soy yo, weón. No, weón, ya no, acá no, weón. Hoy día no, weón. Qué chucha. Sí. Qué chucha. Pero esa weón se arregla súper fácil. Sora me manda un troyano. Te borro la carpeta, sí, está en 32. Ahora aparece el stream de Joaquín, su micrófono se escucha con todo. Pero hombre, ya no, ¿qué onda? ¿Quién está diciendo eso? Habla, Joaquín, habla. No puedo, Leo, weón. Puta Leo, weón. Deja de complicarnos la existencia, se te pide solamente reír y aplaudir, weón, nada más. Igual, weón, normal. Leo culiao, me estás troleando, Leo culiao, weón. Te gusta hacerme estas weas, ¿verdad, Leo? Te encanta hacerme estas weas, te excita, weón. Te calienta, eyaculáis, weón, haciéndome estas cagadas. Te conozco, weón. Hola, tengo un poco de madera que no me hace falta. Pensé que quizás podrías usarla tú. Eso, mierda. Bueno, volviendo, retomando el tema, te encanta, weón. Estamos listos. En algún momento tenía que hacer algo más que solo reír y aplaudir. Si me encanta cuando me conoces. Uy, goloso. Pa, para, pa, 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 pa. Hola. Adiós. Señorita. Señorita. Vuelva acá. Corre, corre, Karen. Señorita. Oiga. Señorita. Oiga. Señorita, deténgase. Señorita. Señorita. Deténgase. Oiga. Por favor. Señorita. 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 Corre, Karen, te sigue alcanzando. ¡Deténgase, por favor! ¡Ayúdame, sigue un panqui! ¡Señorita! Voy a pedir plata y después te voy a decir que lo estáis haciendo mal por usar dinero, weón. ¡Oiga! ¡Señorita, deténgase! Me cansé. Bueno, cagó con la billetera, pues weón. Yo se la iba a devolver, pero prefiero correr. ¡Ay, no! Nah, ahora me voy a comprar cerveza, weón, vino y quedarme, weón, todo el fin de semana tomando copete ahí en la cuneta de la ruta 95 norte, weón. Y ahí voy a estar, weón, en la cuneta, weón, con el hocico todo morado, vomitado y meado, weón. Ay, no. Puta la weá, weón. ¿Qué te pasó? ¿Hoy día no es el coso? ¿No era ayer? No, hoy día. Hoy día a las 5. No, era ayer, weón. No, eran 2 días. ¿Y por 3 días? Sí, pues. Vamos, pues, weón. Pero era a las 5, son las 11. Pero ayer partió a las 5, pues, weón. Vamos por la playa. Vamos a ver si es que es cierto, pues. Vamos a ver qué tan realidad es. Claro. Vamos a hacer visible lo invisible. No, no, un super saiyan aquí en la plaza. Ay, no. Ah, aguante el mima, mi weón. Hola. Adiós. ¡Señor! ¡Cayero! Ah, viste, hoy día parte la weá a las 5. No, es puras calumnias, weón. Bueno, acá están las luces. Mira, weón, mira, weón, mira. Bueno, hay un genio. ¿Le puedo frotar la barriguita? Weón, acá hay un misterioso encapuchado, weón. El mercado nocturno empieza a las 5, ven a verme, el café es gratis. Weón. Este weón te manda a tu casa por 250 de oro, weón. Está cerrado. Oh, hay un submarino, weón. Para que vayas a pescar, weón. Esto abre a las 5. Sí, todo abre a las 5. Lupini, pintor famoso, si quieres comprar mis mejores obras, vuelve cuando abra el mercado. Ok. Ya, entonces hay que volver a las 5. Faltan 4 horas. 4 horas que puedo pescar, pues, weón. Ah, mierda, es mi spot. No, ahora es mío.
agarra algo. ¡Venga, pariente! ¡Eso, mierda! ¡Cacha lo que es aquí! Me encanta que pase tan rápido la hora. Y... vamos, va saliendo y... mira. ¡Aso, mierda! Un arenque. ¿Cómo lo pusiste en español? A mí se me instaló en inglés la bocada. No sé, ¿se instaló en español? ¿Tú tenías Steam en inglés o en español? En español. ¿Y el WoW lo jugáis en español o en inglés? En inglés. Ahí está la wea, pues. Diría un weón de fábrica. De hecho, puteo a todos los culiados que lo juegan en español. Mal, weón, mal. Cuando me dicen necesito reservar el muerde ceniza, le digo yo no tengo pico idea que esa weá, linkéamelo. ¿Y chucha es un muerde ceniza, weón? Sí, una espada culiada. ¿Y por qué quieren reservarlo? Para que no se lo lleven, pues, weón. A vos te lo voy a llevar. Esa mierda, mira mi sardina, weón. Mira, Soran, habla con el muchacho que está atrás tuyo y dile que sí. No, weón, me va a llevar a la casa. Pero hazlo, weón. No, me va a llevar a la casa. Weón, vaya a volver antes de las 5. Jamás. Dame mi caña de bambú, mierda. Puro weando con esta wea. ¡Kirush! Eso, arriba todo el barco, weón. Bien, weón, bien. Oye, hay más mercado por acá. Aquí mire, genial, weón. ¿Cómo lo descubriste? Cacha la casa Slytherin, weón. Ay, no, una sirena. Está en pelota. Baneado. Baneado. Perdón, pero no me banearon, weón, cuando me puse a espiar unos weones que estaban teniendo sexo, weón, en el... ¿Cuál era? ¿En cuál fue? El Ghost Recon. No, que fue en el Assassin's Creed. Ahí también. Listo. Listo, somos los mejores. El mercado nocturno abrió. Voy al club de stripper. Vaya, al club de stripper. Este weón tiene cara de mono, ¿hola? Gran mimbre verde. ¡Ay, sí, un club de stripper, Soran! ¿En serio? Espérate, déjame ver todas estas weas. Necesito ver todas estas weas. ¿Qué mierda hay acá? Un viejo con un submarino. ¿Hola? Saludos, ¿quieres ir un tour de pesca a las profundidades del mar? No. Joaquín. Weón, yo sí quiero ir a eso, weón. Weón, ¿aquí puedes sacar el calamar? No. ¿Quieres una taza de café? Sí, hazme un café. ¿Dónde? ¿Aquí? En el submarino. Iridium Fair Fireplace, Rare Crow. ¿Quieres beber café? Quiero beber café, gracias. Entonces, a ver, la señora esta, oye, me dejaron a mi mami, weón, frente a la tienda. Tulipán, zumo, pez globo, semilla. ¿De cuál es el submarino, weón, esta cagada? El único submarino que no, hay. No, al otro lado. Esa weón es un submarino, es un bote. Lápida, rana de piedra, cono, semilla, kit de judíos. Ay, weón. No. Kit de judía, weón. Vende este cuadro 1200. ¿Qué me dices? No, andate la mierda, weón, querer culiacho. Yo no pago por arte, yo hago arte. A ver el club de Stibre. ¡Ay, no! ¡Mira una conchita! ¡Ah, su mierda! ¡A ver, me marcho! ¡Qué wea sola, dude! ¡Qué trola, wiwi! Me vio viéndole la goma a la sirena. Está bien, yo también lo estoy haciendo. Está bien, no te preocupes, tú eres la sirena invertida más linda del universo. Sí. ¿Tú sabes lo que una sirena invertida, Joaquín? Puta, no, weón, y tengo miedo a preguntar. Es una weá con patas y cuerpo de pescado, para arriba. Ay, no. Al revés, weón, en vez de cola, las patas. Y en vez de humana para arriba, pescado. Me acaba de hipnotizar. Me hipnotizó la sirena, weón. Me tiene sus garras. Sí, por eso me fui antes.
No, mentira, solo me fui porque dijiste submarino. Bueno, hay un montón de sirenas dando vueltas. Esto no se acaba hasta que la gorda cante, weón. Voy a intentar pescar la culia. ¿Permiso? No puedo. Adiós. No puedo pescar a la weona, weón. Aparecieron más sirenas. Ah. Se cerró el telón. Ay, no. Y me tiró un beso. Ay, no. Le hiciste ojito a la sirena. Ya vamos al tour de la noche. Es el tour de la noche. El submarino está siendo utilizado. Vuelve más tarde. Puta, Joaquín, weón. Deberíamos haber ido todos, weón. No, ustedes no pescan, weón. ¿Para qué quieren venir? Yo quiero pescar, weón. Yo quiero. No. Joaquín. Ahora no podí. Yo quiero. No podéis jugar si me lleva el submarino. Yo quiero pescar. Ay, no, weón. No. Adiós. Ya es muy tarde. Los niños buenos se van a dormir. Olga, ¿qué están haciendo ustedes aquí en lo oscurito? Ojalá fuese mayor para ver el espectáculo de la sirena. Ay, no. Viste, ya, weón. Claramente, weón, era un show de stripper la weón. ¡Linus! ¿Qué estás haciendo acá, weón? Dulce príncipe. Esa gente son viajeros igual que yo. Siento una conexión. Pero me vale quedarme aquí oyendo y observando. No, Linus. Toma, te regalo una plantita. Es un regalo genial, gracias. Sos grande, Linus. ¿Y al otro lado habrá alguna? No sé, hay que ir a ver. ¿Hay algo? No. Ah, ya, me voy a la casa. Me voy para la capilla. Me voy para la capilla. A Maya Forge. ¡Un conejito! Ya me olvidé, ¿para qué era el calamar? ¿Para qué era el calamar? ¿Para qué era que lo necesitaba? No me acuerdo. Pero necesitábamos un calamar, weón. Creo que era una misión, ¿no? Los calzoncillos del alcalde, pesca un calamar. Así que necesitábamos tres calamares, Joaquín. Ya. Yeah. Pero ya son las 11:30, weón. ¿Alcanzáis? ¿Sabéis que llevan como 2 días sin comer estas cagas? Ay, no. Ahí está el tercer calamar, me voy. Y claro que alcanzo si tomo el TP, po, weón. Seco. Yo. Voy a hacer mayonesa. Y voy a darle comer a todos los animalejos porque llevan 2 días sin comer estas chuchadas, weón. Ahí no. Me cagaron con un... Ahí está. Adiós. A vender la basura. Conche tu madre, conche tu madre. La 1:00 a.m. Conche, corre, 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 weón, corre. Me duermo, me duermo. Es muy tarde para mí. Soy un adulto responsable. Tengo que ir a trabajar mañana temprano. ¿Quieres irte? Sí. ¿Trabajaste domingo, no, weón? Me acosté primero que el sorampo, weón. ¿Vas a trabajar este domingo o no, weón? ¡No! Entonces eres todo mío, ¿verdad? ¿Qué? ¿Esto no me dijo nada? ¿Cómo que no, weón? No, homo. No, homo. Te lo dijo todo, weón. Sí. Domingo, domingo. Sí, creo que no tengo nada, weón. Listo. No me vengáis con chuchadas después, weón. Weón, lo único que puedo anteceder es que siempre puede saltar un Magic salvaje. Yo no le digo que no al Magic. Ah, pero si no sal... No, pero no, si... no, 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 no. Pero si no salto un Magic salvaje, weón, yo soy todo tuyo, weón. Qué puto, weón. Esa es propuesta. Ya. Tengo 4 calamares, weón. Eso, dame un camalar. ¿Que te dé uno? Sí, quiero uno. ¿Un camalar? Un camalar. ¿Y cómo lo suelto? No, pues weón, ponlo en tu inventario cosito y me haces clic. Ponlo en tu mano. ¿Y para qué quería un calamar tú? Da, para la misión, pues weón, sí. Toma. Sí, quiero un calamar. ¿Puedo quedar uno a la Wiwi también entonces? Sí.
Hay que dárselo a Willy. A la playa, muchachos. Gracias. Lo vendes. De hecho, eso hice. ¿En serio? No. Ya. Yo voy a vender el calamar, weón, para sacar unas monedas. Para tomar pisco. Pisco capel. Sí, weón. No, ¿cuál es el otro que es más ordinario que el capel? Hay uno que es más ordinario que el capel. El pisco serena. Pisco serena, weón. Se me había olvidado si te hiciste mierda, weón. Se me había olvidado completamente la existencia del pisco serena, weón. No, weón. No podía olvidarlo. Tanto matriz. Está cerrado. Abre a las 9. Ya, ¿y dónde era esa chucha? Bueno, esa es la Willy. Willy, weón. Willy, weón. Willy, Willy, el viejito que te vende las cañas. Willy. Willy Sabo. Un año y todavía no aprendes. Tenía un león. 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 No era león. León. Mira, le hicieron un cuadro a la Willy, lo quiero. ¿Cómo sabéis que es la Wii Wii? No lo sé. Mi imaginación. 10 minutos. Adiós. Hola, Willy. Puta Willy, la concha de tu madre. Oh. Oh. Oh, ¿era que... eso? No, no era eso. No era ese calamar, weón. Lo aceptó como un regalo, pero no... No era ese calamar. Es solo calamar. Nos diste calamar de medianoche. Era el único que había, weón. Por la chucha, Willy. Se vende. Sí, Willy culiao, por la chucha, weón. One job, Joaquín. Pescar un calamar. Hola, niña, ¿cómo te va? ¿Qué? Jiji. Oh, ustedes saben lo que pasa si dicen jiji. ¿Qué pasa? Si dice jiji, la chupa. Ay, no. No, es viernes, no me engaña a llamar, weón. No, caballero. Tatarararara, pam, 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 tagatatagatatan. Me acabo de dar cuenta que estos sapos reculeados me robaron mi... mis jaulas para crustáceos, weón. No, ¿en serio, weón? ¿Hay un ladrón en el pueblo de Stardew Valley? Weón, estaban acá. Los dejé aquí hace 2 días y desaparecieron. Se habrán gastado las weas. No se gastan, weón. Seguro, yo decía lo mismo de las rejas, pues, weón. Y se gastaron. No, qué chato. Menos mal que el último capítulo de este juego culiado mal hecho. Rico, digo, oh no. Ay no, Leo. Mira cómo te pillo, Leo. Porque si te pillo, te culeo. Finalmente. ¿Hoy estamos live en Twitch o en Facebook de nuevo, weón? En Twitch, a la mierda con Facebook. Nunca más me agarró el programa y ya lo cambié y no pienso volver a hacer otro overlay. En mi vida. En mi vida, weón. No, en mi vida pues pienso volver a hacer otro overlay, weón. Vamos a vender la mayonesa y el sasafrás. Oh, weón. Estaba tameando tiranosaurios. Y apareció una chimbiroca, weón, ahí en la playa. Entonces le di chirpirwinky. Y me dio perlas y aceite. Puta, sobran. No me preocupa, weón. ¿Qué te preocupa? Que entendí menos de la mitad de las weas que dijiste, weón. Honestamente no dije nada, weón. Eso me preocupa más. Puta la wea. Culia. Ay, bueno. No esperabas esa jugada, ¿verdad? No, yo ahora me siento más sano psicológicamente. Yo sé lo que tú crees, weón, pero estás roto. Como todos, ¿no?
No, yo no estoy roto, estoy completito. Ah, bueno, el otro día me saqué la concha de su madre en el dedo chico, weón, pero fue como... Cinco segundos después ya no sentía nada, pues, weón. Ya estaba caminando y saltando por la cocina. Solan perdió el dedo. Weón, el dedo chico me lo encajé en el marco de la puerta, pues, weón. Oh, qué rico, weón. Weón, y fue el huascazo, pues, weón. Y después dice, no, es que me asusté. fue, weón, No, fue un acto reflejo. Fue como, esta weón, fue un sonido, un grito, weón, de dolor, pues, weón, fue un grito de sorpresa. Ay, no, donaron una tibia. ¿Por qué donaste una tibia? No, me hagáis 13-13. ¿Tú sabes lo horrible que suena donar una tibia? Escuché a alguien pescando. Ese yo. Vamos a pescar acá, que estamos más dentro todavía del océano. ¡Han picado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Mi pescado! ¡No! ¡Se me va! Se me fue. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca con tan buena conducción. Que está dura la palanca. ¿No era con tan buena transmisión? No, ya no, ahora es conducción. Estoy hablando con el weón del sin video que sin priwinky, weón. Che, tu madre, weón. ¡Eso, mierda, naranque! ¡Ve con el zapato, con la mesa y el sillón! ¡Se mató! No ven a pescar pa' acá, weón, allá pescan los weones, ven a pescar pa' acá. ¿A dónde estás pescando, pues, weón? En el muelle de la derecha. Pero es que me puse aquí a pescar entre medio de los dos barquitos. El mercado nocturno está abierto, listo, voy a comprar el cuadro de la wewe. Esto no se pisca ni una weón, vamos a gastarnos todo lo que queda este dinero, culio. Has recibido el retrato de una sirena, ¿viste? La wewe. Invertida. La sirena invertida. Ya, ¿en qué parte de qué derecha estáis, weón? Pero espérate, si voy para allá. ¡El alcalde! ¿El alcalde? Tengo que empezar a elaborar un plan para mejorar el pueblo el año que viene. Por ahí que hay que llegar el año que viene, viejo culio. Hola, ¿nos vamos a tomar un café? Saludos, ¿quieres una taza de café? Sí. Gracias. ¿Qué te he hecho? Nada como tomar café. Toma, café. Beber café, sí. Eso, mierda, veloz. Velocidad. Siento que puedo dominar el mundo. ¿Qué estás haciendo ofreciéndole drogas a ese niño? Es que hacerlo. Ya. Te sigo, Joaquín. ¿Por qué él es tan misterioso? Quiero la armadura, quiero el oro de piedra. Quiero eso, quiero eso. Ya, suficiente. Suficiente gastos estúpidos. Pero por supuesto. ¿Quién anda ofreciendo, weón? Callao, no. No, la sirena, no. El club de streamer. Llévame tu muelle. Pero, weón, ¿cómo no lo viste, weón? No lo vi. Hola, niña pequeña, ¿quieres ir a nuestro muelle? Brrr, no llevo ropa, soy Larry, la ardilla que tiembla. Brrr, tengo frío, abrígame. Brrr. Viste, Sara, yo estoy de nuevo en el muelle a la derecha y tú no estáis, pues, weón. ¿A dónde estáis, weón? Ahí estáis, pues, weón, culiao. ¿Qué muelle? A ver, muéstrame el muelle. Está lindo el muelle. Oiga, compadre, y ahora que estamos aquí pescando juntos en la oscuridad de la noche, ¿le puedo confesar una cuestión? ¿Qué? Me gusta el pan con mayo. Oh, a mí igual, weón. Es mi placer culpable. Sí, conche tu madre. ¿Por qué me puteáis, weón? ¿Por qué puedo? Me cayó un albaricoque.
Aguante los albaricoques, weón. Nunca comí un albaricoque. Cago, no pude. Hoy ya son las 9, chao. Me voy a mimir, adiós. ¿Estáis locos? Esta es la mejor hora para pescar, weón. No, la mejor hora para pescar es temprano en la mañana cuando los salmones tienen hambre. Pero aquí no pescamos salmones, solo. Pero yo sí pesco salmones. Con los cachetes. Sí. Me tiro, weón, de culo al agua. Llévame a la casa, chao. Eso, extraño enmascarado. Me trae atrás de tu casa, weón. Ah, que ahí está el tótem. Sí, po. Mira tú la weón maravillosa. Weón, ahí pesqué un squid. ¿Sí? Pero solo uno, weón. Está bien. Son weas que pasan. Tiene un drop de mierda. Así estoy cachando. Vamos a poner el loro de piedra ahí y vamos a poner la armadura custodiando la cama. Vamos a mover la mayonesa. Con la mayonesa de pato, weón. Debería ser la misma puta mayonesa, weón. Sí. No diferenciarla entre la mayo normal y la mayo de pato. Una mayonesa rica y amarilla. Ay, no, donaron un lenguado. ¿Quieres dormir? Sí, quiero. Porque guachula era pichola, hincho video, velo, lola, imlo, sufle, awawwey. Pata de conejo. Patea la lata. Bueno, ¿qué vamos a jugar después de esto? Yo creo que podríamos jugar Stardew Valley ya, temporada 2. Claro, claro, por supuesto. El otro juego de granjas que tenemos, pues compramos dos, ¿no? No. ¿No? No, este nomás. Tú compraste el Dinkum, creo. ¿Y por qué yo tengo tres, weón? No sé. ¿Soran? ¿Qué? Soran, me dijiste que eran tres. Yo compré tres. ¿No? Sí. ¿No? Sí. ¿No? Soran. ¿No? ¿Cuáles son, pues, weón? No los puedo nombrar ahora porque estoy pescando un pescado más brígido que la chucha y se me está por escapar. Se te hace. Oye, ya son las 10 para la 1 de la mañana, ¿eh? Aviso. Voy al TP. Bueno, lo voy a pescar. Listo, mierda, tengo los 3 calamares y un tesoro. Listo. El mejor pescador de la historia. Estoy tan choro que boté las bebidas, pues, weón. Culiado choro, weón. No lo voy a lograr, tío Soran. Ay, no, vas a perder los calamares. Te van a robar los calamares, weón. Van a cogotear curado de nuevo, weón. Corre, weón, corre. Media hora. 20 minutos. ¡Ah! Tú puedes, weón, tú puedes. ¡Despégame! Ahí te quito la plata. 10 minutos. Que son como 5 segundos. Entra a la casa. Llega. Uy, weón. Weón, ese acaba de ser el momento más, weón, estresante de este juego, reculia. El momento, weón, más estresante que hemos vivido hasta ahora, este. Será clip. Leí ya, tengo para repartir los calamar chechon. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Tenemos un montón de mierda! Ordered you again, but I need another favor. I got a new helmet, and I want to try it. Can you melt an iron bar and bring it to me? Thanks, Clint. Engancha los calamares. Necesito hacer espacio en el inventario. Déjame ir a colocar mi armadura al cosito. Puedes fundir un lingote de hierro y traérmelo, pero por supuesto. Podemos.
un lingote de hierro, ya que estás weando por allá también. Arriba en el cofre hay un lingote de hierro. Llévale uno. Hay que aprovechar que están hechas las weas. ¿Será que está el eclipse de ese momento? No pensé que iba a decir otra cosa, weón. ¿Ah? ¿Hola? Pensé por un momento que iba a decir otra wea. Jamás, weón. No sé por quién me toma, weón. Ya, ¿dónde están para los calamares? Al lado tuyo, pues, weón. Sobran punky, toma. Listo, tengo mi calamar, chao. Uy, uy. Cacha, hay un calamar de estrella dorada, weón. Qué wea. Sí, pues que andar. Creo que salen así siempre, weón. Qué wea, cuidado. Ya, entonces, primero voy con Clint. ¿A qué hora abre Clint? A las 9, igual que todos los weones, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a ir despacio donde Clint. ...8.40, miren, así es ese tiempo, bueno. Así hacíamos tiempo, bueno, en las minas de algodón. Porque donde yo vivía, había minas de algodón, pues, bueno. Nos metíamos en una cueva y sacamos el carbón, bueno, con picota. Digo que era el algodón. Hola, Clint. Regalo. No, a We Wish no. A Clint. ¡Ey! El lingote de hierro que te pedí, gracias. Ya, siguiente. Willy, el calamar. Bueno, dio 500 de oro el culeo. Culeo, bueno. ¿Quieres comerte el calamar? Sí. Culeo. Voy a sacarlo en mi mano porque puede que pase, pues, weón. Lo tiro como talla, pero weón es anécdota. Ahora fueron donde Willy, ¿cierto? Sí. Acá tengo un calamar y te va a gustar, güey. Eso, mierda, 800 de oro. Carrera de recursos de Robin. 1000 trozos de piedra, güey. 1000. Sencillo. No 100. Lo siento en el alma, güey, pero voy a usar a mi mami. No, weón. Hay usado a mi mami toda la serie, Julio. Me toca sí, a mí. Es mía. No. ¡Es mi mami, weón! Es de todos, weón. No, es mi mami. Mi mami es de todos. Chush. Mi mami le pertenece al pueblo. Para la weá, weón. Ya, voy a ir a comprar el negocio en la esquina antes de que me cierre el puber. Que te vaya bonito, pues, weón. ¡Corre, mi mami! Que vienen atrás persiguiéndonos. ¿Juegan gusanitos? ¿Más gusanitos? Me fui. Vamos al nivel 1, piedras. Cabrón. No sé para qué estoy haciendo esto, bueno, si quedan como 4 minutos de stream. Porque se puede. Sí. Encontré la baja. Na 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 na. Ay, hijo. Ay, hijo. Nos vamos a trabajar. Ay, hijo. Ay, hijo. Ay, hijo. Ay, hijo. Oh, weón, moco verde. Un moco verde con moquito. Muere, moco verde. ¿Sentimientos? ¿Ese monstruo? ¿A más nivel de la picota saca más piedras o siempre sale la misma cantidad? Creo que tenéis probabilidad. Ah, la pasiva es la que te da
Está bien. Se lo perdono. ¿Dónde vas, moco verde? ¿A dónde vas, conejo Blas? Me cago que hay mierda acá. Oh, reventó un cangrejo. ¿Cuántas llega a contar? 148, ok. Oye, aquí ya está la escalera directamente puesta. ¡Sal de acá, mierda! ¡Fúchale! Bueno, insisto, esta mina es como las minas de Payon, weón. Ahora estoy en el nivel de esqueletos. ¿Tanto bajaste? Sí, más o menos. Yo no, yo estoy en el nivel 3. Ah. Yo voy a minar todo lo que queda de día. ¡Concha tu madre! Brote de arroz, porque una calavera tenía un brote de arroz, weón. ¿De dónde mierda lo guardaba en su bolsillo? Me cansé, no puedo seguir, chao. Salir de la mina. Lo siento, Robin, lo intenté. Y no vamos a poder dormir porque Joaquín se fue. Pero si se desconectó. ¿Se desconectó? Sí. Listo, vamos a poder dormir tranquilos. Na 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 na. Vamos para allá. Vamos a dejar a mi mami, puta la Leia, weón. Ya está en el camino, weón. Mira, elige los peores lugares para dormir la perra, weón. Voy a retarla. Este y el resto se vende. La mena de cobre, pum. El ñame de invierno, pa' acá. El ñami. ¡Leia! No puedes quedarte durmiendo en la mitad del camino. ¡Qué wea! Ya, a mimir. Ey, hay algo ahí que yo no lo puse. ¿Qué está haciendo en mi cocina y a oscuras? Me están envenenando la comida. A mimir. Yo no había puesto a esa señorita en la esquina. Bueno, gente, eso sería todo. Finalmente Stardew Valley, episodio final número 8. No da para más tampoco, weón. No, mucho tiempo. Mucho tiempo y farmeo requiere esta wea. Y paciencia, weón. Puta que no tengo paciencia. Confirmo. ¡Cállate! A ver. Ya te tienen todo cachado de conserjería. Sí, se sabe. ¿Por qué? Bueno, se me cuidan. Nos estamos viendo el domingo. Sale su código venoso. Así que eso sería todo. Chao, chao.
Zombie en 2 minutos y es cooperativo. ¿Ah, sí? Se llama Arizona Sunshine.